Bueno, en primer lugar, agradecer a la empresa Disset por habernos invitado y colaborado en la presentación y edición de este estudio de Baleares, que se basa en dos grandes pilares. Por un lado, la inversión que se genera, la inversión publicitaria que se genera por los anunciantes cuya razón social es Baleares, y por otro lado, la inversión publicitaria que reciben los medios cuyo ámbito de difusión es Baleares. Estos dos pilares son los que se tratan en el estudio. Tras en el total de España la inversión publicitaria de todos los anunciantes, más de 47.000, ha incrementado su inversión respecto al año 2022 en un 3,7%. Los anunciantes de Baleares han incrementado su inversión un 17,8%. Un dato muy, muy positivo. Yo en la presentación que vamos a hacer, y bueno, de nuevo agradecer a Disset pues la colaboración, ¿no?, con el patrocinio de este estudio, ¿no?, para venir a Baleares a mostrar estos datos que son de muy, muy interesantes para el mercado balear. Y bueno, yo me encargaré en la presentación de hacer un resumen de cómo ha evolucionado la inversión a nivel nacional, en total España, ¿vale?, para poner un poco en situación y luego poder ver ya con detalle el mercado balear. Entonces, como novedad en el estudio de InfoAdex de 2023, lo que estamos haciendo es tratar de asignar la parte digital de cada uno de los medios a ese medio concreto. Antes teníamos un totum revolutum, un cajón desastre en el que me estábamos metiendo todo digital, ¿no? Se incluía toda la parte de websites, redes sociales, search, y ahora cada website que corresponde a un medio concreto lo estamos asignando a ese medio concreto.